se ha consolidado también la planta docente en cuanto a temas de investigación. Los temas de investigación que se realizan, las investigaciones que realizan los mismos estudiantes, la conformación ya de cuerpos académicos que analizan la situación actual, la problemática del turismo en la región y en el país. Pues que este décimo Congreso Internacional de Turismo rinda los frutos esperados. Le damos la más cordial bienvenida a las personas que nos acompañan, docentes y alumnos del estado de Morelos, del estado de San Luis Potosí y bueno, también por supuesto a nuestros estudiantes de aquí de Zacatecas. En representación de los alumnos, los profesores y las personas involucradas en la planeación y ejecución de este evento, les damos la más cordial bienvenida a este Congreso Internacional de Estudiantes en Turismo en su décima edición. Les queremos agradecer por su presencia, pues sin ustedes este congreso no podría ser posible. Esperamos que cada momento vivido durante este congreso sea inolvidable y sea una experiencia inigualable. Así también los invitamos a que disfruten cada conferencia, cada evento y cada actividad que está perfectamente diseñada para ustedes. Hoy más que nunca tenemos que trabajar para que los mexicanos vacacionemos en nuestro país y por supuesto lograr que los turistas internacionales volteen a México y nos vean como su mejor opción. Estoy convencida que foros como este abordará, como lo ha hecho en cada una de sus ediciones, los avances científicos, tecnológicos y administrativos que permiten el intercambio de experiencias, así como las relaciones entre estudiantes de diversas instituciones a las cuales les damos la mejor de las bienvenidas. Confío en que estos días estarán llenos de beneficios para todos y se verán reflejados en la excelencia de este sector tan bondadoso como es el turismo.